Buenas noches, presentes y queridos internautas. Hoy es 18 de marzo de 2018. Vamos a abordar la clase número 23 de la Tefilá con Kavaná, oración con intención, en la Fundación Yehiel Foundation. El tema que nos ocupa ha suscitado muchas preguntas por parte de gente que no ha nacido judía o de padres judíos, y pretendo sosegar sus almas intentando dar respuestas a esas preguntas. Así que antes de empezar la clase sobre los secretos del Kaddish, que es la oración que hacemos para los difuntos, propongo que hagáis preguntas y yo intentaré contestar. Bezrat Hashem. Muy bien. Preguntas. Sí, son preguntas de unos internautas, justamente lo que comentabas antes. Una persona que es Bene Noach, es decir, que no ha nacido dentro del pueblo judío, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que estudiar estas clases? ¿Tiene que hacer la tefila con Kavaná? ¿Esta tefila? ¿Otra? Él normalmente tiene las 7 leyes de Noach que cumplir, pero hay una pequeña confusión sobre este tema. ¿Podrías decir cuál es tu recomendación? Bueno, lo primero que quiero decir es, quiero hacer una afirmación de amor. La afirmación de amor es porque no podemos juzgar qué alma habita en un cuerpo. Puede que sea un cuerpo nacido de una familia no judía con un alma judía. También puede ser dentro de un cuerpo judío, un alma de un Erev Rav, que ya explicamos lo que era. Y también puede ser gente que está atraída, sin saber por qué, por los secretos de la Torah. Y en realidad no son ellos los que están atraídos. Son los secretos de la Torah que les van a buscar. Uno no accede a estos secretos porque yo los estoy dando y porque dicen qué interesante. No. Estos secretos de la Torah tienen su propia energía, su propia alma, y buscan los recipientes donde hospedarse, estos secretos. Estas meditaciones también. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que se suscribe a estas clases, todo aquel que las escucha y que quiere repetir, porque igual tienen un rechazo. Bueno, si tienen un rechazo no hay nada que decir, no es para ellos. Pero todos aquellos que compran los libros que he escrito sobre las conexiones con Dios y todos los secretos del Zohar, el Zohar los ha elegido. Ellos no han elegido nada. Y los que están aquí en esta mesa escuchando, pues a Kadosh Baruj Hu los ha elegido. Entonces no es una cuestión de plantearse que les ha dicho un rabino que no vayan. El rabino tiene nada que decir. El secreto es el que les va a buscar. Y si hacen afinidad con el secreto, es que esa alma está vibrando con ese secreto. Entonces empiezan a preguntarse, ¿tendré un alma judía? Y hemos visto que el alma judía, la palabra judía, no es una religión. No somos una religión. Somos una herencia de un saber. Entonces, a lo mejor estos secretos los han nombrado herederos de este saber. Es lo que llamamos un judío. Ahí está la respuesta. Más preguntas. Sí. ¿Puede clarificar otra vez cuál es, cuál nos trae el decir cada día de un parte de Arabe Joach? Perdona, pero no he entendido. ¿Qué nos trae? Si decimos un parte de Arabe Joach cada día, hay 7 partes de Arabe Joach, ¿verdad? 7 versículos. Versículos. Y decimos un versículo cada día. Uh-huh. Y si ¿Cuál es el interés de decir un versículo cada día? Sí. ¿Qué es lo que te aporta? Si quieres, sí. Muy bien. Tienes que saber que Akadosh Baruj Hu creó todo el sistema cósmico. Es decir, creó planetas y estrellas.
que se pueden ver con un telescopio. Pero lo que estás viendo es el cuerpo de los planetas y de las estrellas, pero la Kabbalah nos enseña, y eso lo sabemos desde Moshe Rabenu, desde Moisés, que esas estrellas, esos planetas, están habitadas por inteligencias. La energía que irradia del cuerpo de los planetas y el cuerpo de las estrellas a veces son secuestradas por las fuerzas del mal para enviar negatividad al mundo. O sea, el cuerpo de las estrellas y de los planetas pueden ser muy nocivas para el ser humano si está manipulada por las fuerzas del mal. Ahora, las almas de los planetas y de las estrellas no tienen acceso a las fuerzas del mal, a esas almas, y esas envían radiación de bienestar, de plenitud, de bondad, de abundancia, te cubre todas las carencias y te puede dar los placeres más locos que te puedas imaginar. Como hay 7 versículos en la Aná B'Joá, y en la Aná B'Joá sus iniciales representan nombres de Dios muy poderosos, lo que hace cada versículo es que activa el alma de las estrellas y de los planetas. O sea, genera un manantial de bendición donde las fuerzas del mal no tienen ningún acceso. Tendrían acceso a la parte corporal de las estrellas y los planetas, pero no al alma de las estrellas y los planetas. El Aná B'Joá reaviva las almas de las estrellas y los planetas. Es decir, abre canales de conexión y de bendición. ¿Lo has entendido? Sí, muy bien, gracias. ¿Más preguntas? Cuando hay Minyan, ¿siempre está presente Sandalfón? Siempre. Siempre. Siempre que hay 10 personas para rezar en la sinagoga, 10 judíos circuncidados, aparece el ángel Sandalfón que lleva nuestra oración directamente al Creador. Siempre. Dime. Sí, habíamos publicado un vídeo sobre los tatuajes y esto ha generado preguntas de muchas personas que ya tienen hecho un tatuaje y que se arrepienten de ello y dicen, ¿qué pueden hacer? Pues tienen que hacer como las serpientes, mudar de piel. ¿Alguien me dice cómo se muda de piel? ¿Sabéis que las serpientes, no sé, cada X tiempo se les va esa piel y fabrican una nueva piel? Pues hay que imantar el aura con nombres de Dios que hacen el reset, que es Vav Hevav. Entonces hay que hacer un reset, un reinicio de la piel. Entonces si van a la playa y hacen un mikvé y luego meditan un Vav Hevav, que es el primero de los 72 nombres para hacer un reinicio, reimantan toda su piel de una energía nueva, haciéndote suba de la antigua, lo que quiere decir que ya no se le consideran los tatuajes. Esa no te la esperabas, ¿eh? Dime. Una pregunta. El Salmo 67 hace un poco como el Aná B'Joá. Exactamente igual. Eso es. El que tiene forma de candelabro. Exactamente igual. Dime. Más. A ver qué me dicen los internautas por aquí. Sí, hay otra pregunta de un internauta que dice, ¿qué pasa con las almas que descienden de Samael, o sea, y de Lilith? ¿No tienen derecho a evolucionar o a convertirse o a acercarse a Kadosh Baruj Hu? ¿Qué pasa con esas almas? Todas las almas que son demoníacas en contacto con los 72 nombres cambian de polaridad. ¿He contestado? Por eso yo hace muchos años pasé en la televisión haciendo varios programas que se llama La Tabla Redonda, lo veréis en YouTube, hay algunos que están recuperados allí. Me llevé un Zohar con el cuadrito, los 72 nombres, y esta televisión era en televisión TV2, en el canal Arte, y delante de la cámara planté el cuadro de los 72 nombres. Y todo aquel que estaba viendo esto, si no era un alma pura, era una alma tóxica o nociva, solo mirar los 72 nombres cambió de polaridad.
Ese es el gran secreto de la fuerza de los 72 nombres. Y por eso los trabajamos sin parar. Más preguntas. Sí, los internautas están preguntando qué pueden hacer para Pesaj, para prepararse para Pesaj, que ya es dentro de pues, menos de 15 días. Bueno, al pueblo judío lo tienen muy sencillo. Agarran el Shulchan Aruj y lo cumplen a rajatabla. Ya está. Y se buscan una casa donde se haga una gada de Pesaj correctamente. A los que no son judíos y de verdad están interesados porque el secreto del Pesaj les ha entrado en el corazón, que se busquen un amigo judío que les invite. Por lo menos a la gada de Pesaj de la primera noche. Porque es la luna llena del mes de Nisan y ahí se capta una energía tremenda. Y esa energía puede durar 4 o 5 horas y no más. Pero es la energía que hace que provoquemos la máxima intervención divina en nuestra vida. Tener la máxima intervención divina en nuestra vida es asegurarse que todo el mal se transforma en bien, porque es la misericordia y la compasión al extremo. Eso es lo que vamos a hacer en la gada de Pesaj. Y si no pueden, que manden sus nombres. Y yo en mi mesa de gada de Pesaj haré una conexión de mi meditación con todos ellos. No puedo decir más. Para ello vamos a preparar un formulario para que puedan mandar sus nombres. Pues lo hacemos. También recuerdo que en el blog y en Facebook vamos a publicar las Kavanot del Seder de Pesaj y que también en la parte de cursos pueden teclear Pesaj y les sale todos los cursos anteriores que hemos dado sobre esta festividad y que recomendamos ver. Pero si no pueden estar en una mesa de Pesaj, que me manden sus nombres. Me gustaría tener el nombre de ellos y de su mamá, de cada uno, su nombre y el de su mamá. Así es como se identifica en el cielo a las personas. Más. Si no hay más, pues ya me quedo a gusto, empiezo la clase. Esto de la serpiente que muda de piel no lo sabíais, ¿verdad que no? Esta vez no saqué un conejo del sombrero. Saqué una serpiente. Muy bien. Arrancamos la clase. Baruch atah Onem Cholam Shehakol Niyah Bidvaro. Bien. El Kaddish es una oración que hacemos para nuestros difuntos y vimos que habría el conducto que conecta los mundos físicos con los mundos espirituales. Así, esa conexión abre un conducto de luz que fluye hacia el difunto y le enseña el camino para volver hacia su mundo de origen, antes de nacer. Cuando empezamos el Kaddish, decimos, Itgadal veitgadash Sheme Rabba. Hay una expresión tremenda aquí que es la palabra Sheme. A ver, ¿me dejas el libro un momentito? Sheme se escribe en una palabra, pero yo la voy a dividir en dos. Así se escribe Sheme, Sheme. Shin Mem Yud He, ¿de acuerdo? Pues muy mal. Gadal Vit Kadash Sheme Rabba, ¿de acuerdo? Pues en un libro está lleno. Bueno, pues hay errores. ¿Qué quieres? No tenemos culpa. Entonces aquí voy a hacer dos nombres. Vosotros que sois alumnos de Kabbalah, de Albert Gozlan, ¿dónde parto la palabra en dos? Shem, en la mitad, claro. Qué gusto me estáis dando, ya vais entendiendo las cosas. Ah, ah.
Shem, ¿qué es? Es nombre, pero también es 340, que es Yud He Vav He sumado a Shaddai. Veintiséis más 314, 340. Yud He Vav He representa Yaakov Avinu, Shaddai representa Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik, cuando estuvo a punto de caer por los avances de la mujer de Potifar, se le apareció la cara de su padre. Es decir, que Yosef HaTzadik, que representa a Shin Dalet Yud, se le apareció la cara de su padre, que representa a Yud He Vav He, en la Sefira Yesod con Tiferet, quiere decir que se sumó la palabra Shem. Y aquí, cuando se sumó la cara de Yaakov con Yosef HaTzadik, no hubo mal que pudo con Yosef. Es decir, que cuando Yud He Vav He se junta con Shaddai, ya el mal no puede penetrar. Se forma un búnker impenetrable, un sistema inmunitario perfecto. Así que ahora tenemos Shem con un sistema inmunitario perfecto. Eso es lo que quiere decir Shem. Cuando decimos Baruch HaShem es porque hemos unido Yaakov con Yosef, o Tiferet con Yesod. ¿Vale? Y aquí viene Yud He, que son las letras Yud es Keter Chochma y He es Bina. Estamos hablando de Atzilut. Es decir, que hemos formado un sistema inmunitario para conectar con Atzilut. Nadie nos puede robar la tefila en ese momento. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestro difunto? Las fuerzas del mal quieren tener garras sobre el difunto. Nosotros decimos, Sheme, ya no hay garras sobre el difunto. Queda completamente inmunizado. Esto es un gran secreto. Luego hay un texto, pásame el libro por favor. Y luego ya viene una serie de palabras que empieza por Ishtabach y son siete palabras que empiezan por la letra Vav. Veishtabach, Veitpa'ar, Veitromam, Veitnase, Veitadar, Veitale, Veitalal. Siete palabras que empieza por la letra Vav. ¿Cuánto vale la letra Vav? Seis. Y como son siete palabras, seis por siete, ya estamos conectando con el Aná Bejoa. 42. Sí. ¿Y qué viene inmediatamente después? Sheme. Otra vez. Así que aquí hemos visto que hay muchas cosas en este Kaddish. Primero, la palabra Kaddish, dentro de la palabra Kaddish, dije la clase anterior que tenía la palabra Shaddai. Y luego venía la letra Kuf. Y hemos visto que Kuf es Yud Kevav Kev, una Haf y una Vav. Cuando nosotros abrimos la Sefirá Yesod con el nombre de Dios Shaddai, empiezan a fluir los manantiales de bendición. Aquí queremos dar bendición a un difunto que se ha desefundado de su cuerpo, que ha quedado el cuerpo en un nivel de impureza muy grande porque ya no tiene alma, y esa alma que se ha desenfundado de su cuerpo busca un camino de retorno. El Kaddish va a tener dos funciones. Una, va a proteger esa alma abriendo la Sefirá Yesod. Le va a iluminar Yud He, es decir, el camino hasta Atzilut, como un faro que se enciende, los faros de los puertos,
que se enciende para que él vea dónde está Atzilut. Va a activar con las siete Vavim que acabamos de ver el Aná Bejoá para activar el alma de las estrellas y de los planetas, y que no sea el cuerpo de las estrellas y de los planetas que le agredan. Y una función extraordinaria que no está en los libros. Todos los preceptos que el difunto no ha cumplido de la Torá, el Kaddish se los restituye como si los hubiera hecho. Esto es un secreto mayor. Tenía que haber hecho Shabbat, tenía que haber comido kasher, tenía que haber respetado la nidá, tenía que haber hecho un montón de cosas que dice la halajá. Hizo algunas sí, otras no. Lo que le ha faltado, por el mérito de tener un hijo, un pariente, que le hace el Kaddish, se le restituye la carencia de preceptos que no cumplió. De modo que esa alma va a ser juzgada gracias a ese Kaddish como si hubiera cumplido todos los preceptos. ¡Qué regalo al difunto! Y aquel que le hace el Kaddish, a él o a ella, se le premia. ¿Por qué? Porque es una tzedaká, es una caridad de un nivel que nadie se la va a devolver. Tú estás haciendo bien a un muerto que, como está muerto, no te puede pagar. O sea que es la... ¿cómo se llama esto? El altruismo al estado puro. Ayudar a un difunto, no hay nada más altruista que eso. No te lo va a poder devolver. Por lo menos en esta vida. Quizás en la próxima, pero en esta no. Le estás haciendo un gran bien. A cambio de nada. Porque muchas veces hacemos algo que parece un acto bondadoso, pero siempre hay un egoísmo que espera un retorno. Aunque sea muy recóndito y muy escondido en el fondo de tu corazón, siempre esperas que alguien te lo agradezca, o que alguien que algún día te lo puedan devolver, o que algún día tengan un detalle contigo o con tu familia. Siempre hay esto, pero un muerto no te devuelve nada. Ese es el altruismo real. Y el pueblo judío, con sus difuntos, no harán nada, pero su kadish se lo hace. Eso es algo que es una prueba de una generosidad extrema y que el humano no sabe valorar porque no se ve. Los otros humanos que no saben lo que es el Kaddish no pueden valorar la fuerza que tiene de altruista el hacer un Kaddish por un difunto. Y yo un día en una meditación le pregunté a Kadosh Baruj Hu qué había visto en el pueblo judío de tan extraordinario para nombrarle un poco embajador en la tierra, y me dijo: observa cómo hacen el Kaddish. Y ahí comprendí muchas cosas. Muy bien. Luego, después de estas siete palabras con los siete Vavim, viene una serie de Shemot, de nombres de Dios, que quiero escribir y que están insertos o escondidos dentro del Kaddish. Toma. Os los voy dando. Yud Lamed Yud, Ain Mem Mem, Lamed Haf Bet, Kuf Nun Alef. Kuf Nun Alef no es un nombre de Dios, pero es un código que tiene el valor numérico gemátrico 151, igual que la palabra Mikve. Le estamos haciendo mikvé espiritual al difunto. Y mem vav mem es para quitar los defectos que haya tenido.
Y luego el Rashash Rabbi Shalom Sarabi dice en su libro el Rashash que hay que meditar la palabra Buhu, Bet Vav, Haf Vav. Aquí hay tres letras, la Bet, la Vav y la Haf, que nos conecta con las tres sefirot de abajo, Netzach, Od y Yesod. Buhu nos conecta con Netzach, Od y Yesod, y ahora os voy a explicar qué es Netzach, Od y Yesod. Lo voy a decir en mexicano para que alguien lo traduzca al español. Son los guarulas. A ver, señor mexicano, ¿qué es un guarula? Son los guardaespaldas. O sea que con Buhu le hemos creado al difunto tres guarulas, tres guardaespaldas. ¿Tú eres mexicana? Sí. Entonces sabes lo que es un guarula. Espaldas. Hombre, claro, guardaespaldas. Entonces va a ir acompañado de tres guardaespaldas. Y el Rashash nos da una serie de nombres que hay que meditar también. Estos los voy a enseñar primero. Yud Lamed Yud, Ain Mem Mem, Lamed Haf Bet, Kuf Nun Alef, este es el que vale 151 como Mikve, Mem Vav Mem, y Buhu, Bet Vav, Haf Vav. Aquí están los guardaespaldas. Y ahora también hay que añadir cuatro nombres de Dios que hay que meditar, que son un poco complejos, pero los voy a dar. Más que meditar, habrá que escanearlos. Entonces es Elohim Shaddai deletreado, tal como lo ves. Hay una serie de nombres de Dios que al mirarlos genera mucha compasión para el alma del difunto. Y nosotros os los vamos a dar en un cuadro. Estos vienen en el libro Rashash, Rabbi Shalom Sarabi, que era un cabalista extraordinario, que estudió en la sinagoga yeshiva, escuela de Kabbalah Betel de Jerusalén, enfrente del muro, en donde con ellos tengo yo muy buena relación. Betel, quiere decir casa de Dios. Casa de Dios, sí. Es el nombre que le puso Akadosh Baruj Hu a Harán cuando Yaakov llegó a Harán y tuvo el sueño y venció al ángel. Y también tuvo el sueño de la escalera. Y ahí Dios dijo a Yaakov: este sitio ya no se va a llamar Harán, se va a llamar Betel, casa de Dios. Bet es casa, el Dios. Y da la casualidad que Harán tiene la numerología Madrid. Eso ya lo hemos visto. Y de ahí viene el dicho que yo imagino que es el pueblo judío que lo ha puesto, que de Madrid al cielo. Vimos en mi conferencia de... la última conferencia creo que fue... bueno, pues la última conferencia donde expliqué que desde Madrid había un vórtex directo al Telí, una puerta directamente al Telí, que es un sistema astral por encima de nuestro sistema astral que solo emana radiaciones de bienestar y plenitud. Y aquel que conecta con el Telí está totalmente bajo un paraguas de bondad divina. Después de estos nombres, habremos acabado con todos los códigos del Kaddish, que no es poco, no es poco. Dame el cuadrito, que lo voy a enseñar. Todo esto habrá que meditar. La palabra Elohim, Elohim, y luego Shaddai deletreado, Shin Yud Nun, Dalet Lamed Tav, Yud Vav Dalet. Luego el Yud Kevavke va abierto de diferentes maneras. Uno con Yud Alef Yud, otro con solo Alef y otro con solo Yud Yud Yud. Se llama Yudim.
Yud Vav Dalet He Yud Vav Alef Vav He Yud. Y luego Yud Vav Dalet He Alef Vav Alef Vav He Alef. Otra manera de abrirlo es Yud Vav Dalet He Yud Vav Yud Vav He Yud. Este último es el que genera la máxima intervención divina. Y luego aquí es para bajar toda la energía de Keter a Malhut. Es Yud Alef Alef He Dalet He Vav Nun Yud He Yud He. Esto lo hemos visto, que es la trenza de Yud Ke Vav Ke con Nehye y con Adonai. ¿Vale? Esto lo veréis, estará bien presentado cuando hagamos un libro con todas las fichas de las meditaciones. Después vamos a pasar a una oración que se llama Pesuke de Zimra. Se canta así, Odul Adonai Kiruvishmo. Esta oración nos propulsa desde el mundo más bajo físico, Olam Asiya, el mundo físico, al mundo superior inmediato que se llama Olam Yetzirá. Es un trampolín. Esta ascensión es posible porque Odu rompe nuestras klipot que nos ataba o anclaba a Olam Asiya. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nuestras oraciones no suben porque estamos anclados al mundo físico. Como un barco, cuando tira su ancla, queda ya agarrado al fondo del mar y ya no se puede mover. Pues nuestro cuerpo y nuestra alma a veces está tan materializado que estamos anclados. Entonces queremos subir, no podemos. Queremos enviar una oración y no podemos. Pues esta oración, Odul Adonai Kirubishmo, desancla, levanta el ancla. Ya podemos empezar a subir. Y empezamos a subir desde Olam Asiya a Olam Yetzirá, el mundo inmediatamente superior. Y aquí hay cerca de 24 nombres de Dios. No os voy a cansar dándolos. 24 por un lado, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 34. Son muchos nombres de Dios que visualizar. Ya os he dicho que los nombres de Dios, cada uno por separado, tiene un poder, pero en conjunto tiene un poder añadido, es una cosa nueva. Y claro, para cortar las anclas que nos tienen atadas al suelo físico, hay que tener una fórmula muy, muy poderosa. Y quiero que sepáis que cuando el ojo mira todos estos nombres de Dios, el alma se vitaminiza, se carga de una vitamina muy fuerte, como un super ginseng, y ya tiene la fuerza de elevarse. Y a lo mejor nosotros no entendemos con nuestra razón y con nuestra lógica cómo funciona, pero el alma, ella tiene su propio lenguaje. Su propio lenguaje hace afinidad con las letras hebreas y con la combinación de los nombres de Dios. Entonces, ¿a quién estamos hablando? Al alma. No estamos hablando al cuerpo. Por eso hay mucha gente que dice, es que no entiendo, es muy difícil. Pero es que no tienes nada que entender. No te estoy hablando a ti, estoy hablando a tu alma. ¿Con qué lenguaje? Desde luego, no es un lenguaje académico. Es un lenguaje de códigos de letras hebreas. Son llaves que dan una fuerza al alma, que sin la cual el alma muchas veces queda encarcelada dentro de la razón y no se puede expresar. Y en realidad todos nosotros tenemos un potencial de grandes poderes de percepción extrasensorial. Lo que pasa que como nuestra alma no está activada o no le hemos dado la vitamina suficiente para activarla, esta percepción extrasensorial no arranca. ¿Quiere decir que no la tenemos? No, la tenemos. No somos ni conscientes de que la tenemos. A veces podemos tener una impresión de déjà vu o podemos tener una impresión de que con esta persona hacemos afinidad y con esta tenemos
no afinidad. Podemos tener una atracción por secretos de la Torah o no. Pero todo esto son cosas que tienen que ver con el alma. Es otra inteligencia que nos habita. La inteligencia del cerebro está en el cerebro. Pero el alma está en el corazón. Se hospeda en el corazón. Y hay una percepción extrasensorial que nos dice que el alma está en el corazón y que ahora lo voy a demostrar y que dice que nosotros somos un alma y no somos un cuerpo. ¿Sabéis cómo? Cuando digo, ¿dónde estás? Dices, aquí. Y te apuntas al corazón directamente. Tú dices, ¿dónde estás? Nunca, nadie dice aquí, o aquí, o aquí, o aquí. No, siempre viene el dedo aquí, pero es de instinto. Tenemos una fuerza en el corazón tremenda, una inteligencia tremenda. Y hemos visto que cuando meditamos, en el cerebro es eminentemente eléctrico, hay otras cosas, pero sobre todo eléctrico, el corazón es magnético. Y el hígado tiene gravedad, pero gravedad en el sentido de la atracción terrestre. Pero el magnetismo es lo que conecta nuestro ser con las radiaciones cósmicas de las almas, de las estrellas y de los planetas, lo que dije antes. Y cuando nuestro magnetismo está bien cargado, podemos imantar la fuerza de las almas, de las estrellas y los planetas, y entonces ya no hay fuerza del mal que pueda contigo. Las fuerzas del mal lo que hacen es que usan el cuerpo de los planetas y las estrellas para hacer daño al humano porque le envidian. Y es más, todavía cuando el alma está metida en el búnker del cuerpo, todavía nos podemos proteger, pero el difunto en el momento que se desenfunda del cuerpo, está desnudo. Ahí puede ser atacado por las fuerzas del mal. Por eso nosotros le ponemos los guarulas, los guardaespaldas. Y por eso le ponemos un faro para que no le desvíen de su camino. Y por eso nosotros restituimos las misbot que no ha podido cumplir. Es un enorme trabajo lo que estamos haciendo con los difuntos. Muy bien, esto es por la clase de hoy. ¿Tenéis preguntas? Es bonito, es muy bonito. Dime, te escucho. ¿Preguntas? Dos en una. Es la misma, simplemente por si hay diferencia entre los dos casos. Una persona que está... que siente afinidad con los secretos del cielo y está en un proceso de conversión, y una persona que ya ha terminado la conversión. ¿El cadiz vale para sus parientes difuntos que no eran judíos, ni se sabe ciertamente cuál es el tipo de alma que podían tener? ¿Puede hacerla? ¿Debe? ¿No debe? La diferencia es que hasta que no se ha convertido no lo puede pronunciar con palabras. Pero lo puede pensar. Muchos cabalistas pronuncian los nombres de Dios con los labios sellados. ¿Lo habéis intentado? No lo vas a poder pronunciar hasta que no esté la conversión hecha. Pero sí lo puedes pensar. O lo puedes pronunciar con los labios sellados. No puede salir hacia afuera. Más preguntas. Y una vez hecha la conversión, ¿ese kadish sí vale para sí, los...? Sí, lo puedes pronunciar. Pero no hablo de pronunciar. Digo, tiene utilidad para el difunto. Una persona que se ha convertido, su abuelo no era judío, evidentemente, o su tío, o su madre. Según la halajá, no lo necesita. Según la halajá, no lo necesita. ¿Por qué? Porque el difunto judío va a ser juzgado como judío con 613 misbot.
el difunto no judío solo va a ser juzgado por siete misbot. Es decir, para él va a ser mucho más fácil, no necesita tanta protección. Pero digamos que la severidad con la que es juzgado un alma judía es mucho mayor. Luego, el no judío no lo necesita, no hay que hacérselo. Más preguntas. Dos preguntas. Una, el kadish se tiene que decir delante del cuerpo del difunto, o pongo el caso de que alguien ha fallecido muy lejos de donde se puede dar, decir un kadish. Puedes hacerlo en la sinagoga, sí, con un miñán. A distancia, aunque claro, el difunto esté lejos. Claro. ¿Cuánta gente tiene un difunto enterrado en París y está haciendo la oración en Madrid? ¿O al revés? ¿O le tiene enterrado en Israel y está haciendo la oración en Madrid? Aunque en el sitio donde se entierra el difunto no se diga kadish. En el momento de enterrarle hay que decir kadish. Por eso pregunto, si una persona... En el momento de enterrarle, eso es obligatorio. Y si no, mandas a alguien que se lo haga. O sea, un shaliaj. ¿Cómo si no puedes? Siempre puedes llamar a un rabino y decir, reza por fulanito de tal, por orden mía. Y te mando 10 euros. Ya está. ¿Cómo que no puedes? Siempre se puede. No. Hay que saber que si puede. Si la persona, si el difunto está en un sitio donde pongamos que hay una guerra, etcétera, donde no se le puede enterrar con personas que digan un kadish. Que no ha aparecido el cuerpo, ¿quieres decir? No, está el cuerpo del difunto. El difunto se le va a enterrar en un sitio geográfico donde no hay judíos y donde no se puede dar, decir bueno, un kadish. Entonces se le hace un kadish a distancia. Ah, sí. Claro, si no hay otra solución. Y luego la segunda pregunta es cómo nos damos cuenta de que estamos anclados, lo que tú has dicho antes. Es muy sencillo, estamos todos anclados. Ah. Así que no te rompas la cabeza, hay que desanclarse. Dime. ¿Por qué el kadish está en arameo? El kadish está en arameo para que los ángeles no los puedan interpretar. Porque hay ángeles que son dañinos y no queremos que escuchen cómo nosotros movemos fuerzas para proteger esas almas que ellos quieren agredir. Entonces, hacemos un poco labor de espía, no se lo contamos. Los ángeles no entienden el arameo, solo entienden el hebreo, nada más. No entienden ningún otro idioma más que el hebreo, que lo sepáis. Por eso el Zohar está escrito en arameo, porque los secretos del cielo son de un nivel superior a los que están destinados a escuchar los ángeles. Y de ahí aprendemos que el hombre es de un nivel superior al ángel, porque explica los secretos del cielo en arameo. Pero aquí los estamos explicando en español. Los ángeles no entienden el español, solo entienden el hebreo. Así que lo que yo os estoy diciendo es para vosotros. Más. Pero sí que el arameo utiliza el alfabeto hebreo. Sí. Utiliza el alfabeto hebreo, pero en una combinación que los ángeles no entienden. Porque es una combinación aramea. Dime. El Kadish a Israel y el Kadish Titkabal es también en arameo. Sí. Vale. ¿Más preguntas? Dime. Cuando una persona se ha convertido, ¿quién le reza el Kadish cuando se muere? Si no tiene familia, no tiene hijos, no tiene nadie de familia judía más que ella o él. Un consejo, ten un alumno, porque se considera al alumno un hijo. Por ejemplo, yo tengo 94.000 suscriptores, tengo 94.000 hijos. Menos mal que no les tengo que dar una pensión a cada uno. Pero tengo 94.000. Si mañana tengo 200.000, pues son 200.000 hijos. O sea, ten un alumno. El alumno es considerado como hijo, pero mucho más que un hijo genético. Es considerado como un hijo espiritual. Y el hijo espiritual tiene más potestad en el mundo del cielo que el hijo físico, que el hijo genético. Lo ideal es que tu hijo genético también sea hijo
espiritual y que seas tú el maestro de tu propio hijo. Pero si no tienes hijos y tienes alumnos, tu alumno irá a tu tumba a hacerte el Kaddish. Así que si te has convertido, lo que tienes que hacer es profundizar en la sabiduría y el día de mañana tener un alumno, por lo menos uno, para que te diga el Kaddish. Claro, te digo. Bien, yo creo que estamos creando polémica. Pásale el micro. ¿Qué diferencia había si alguien medita los nombres de Dios, del Kaddish, pero no pronuncia el Kaddish? Tiene que pronunciar el Kaddish porque los siete Vavim son obligatorios para generar la Anabejoa. Así que si bien yo digo que todos estos nombres hay que meditarlos, pero el Kaddish hay que pronunciarlo. Sí o sí. Igual que la Ketoret hay que pronunciarla. Sí o sí. La Shema, la Amidá, eso se pronuncia. Muy bien. Más. Además es que la parte donde hay los Vav, todo el mundo lo dice. Sí, sí. Es todo decir, el mundo que no lo es repita. La persona que está en porque todo el mundo está haciendo Anabejoa. Todo el Kaal lo dice. Pero por eso. Pero la gente no sabe por qué lo está repitiendo todos, pero ahora lo sabéis, porque genera 42. Más. En la tefila hay el Kaddish, que lo dice el Hazán, que no forzosamente es para un difunto, es decir, no es Hazán una persona, es el cantor para el Kaal, sí, para el cantor para el pero no forzosamente es porque hay una persona que lo está diciendo para un difunto suyo, sino que se dice así en general. ¿Por qué? Para todos los difuntos que no tienen Kaddish. Por eso. Nosotros cuando oramos no oramos para nosotros, oramos para todo el mundo. Y cuando hacemos el poteaje tiadeja, nasoyo sebeteja, es decir, que abrimos las manos con una clave que es muy fuerte para hacer bajar bendición de alimento, esa clave es para todo el globo terráqueo y todos los seres humanos y todos los animales y todos los insectos y todo ser vivo, que todos tengan su alimento. No os creáis que nuestra oración es solo para una persona o para un pueblo, es para todos los pueblos y todo ser vivo. Abrimos los manantiales de bendición para toda la tierra. De hecho, nosotros cuando meditamos aquí, meditamos para todo el globo terráqueo y todos sus habitantes. Porque el poder de los nombres de Dios es tan grande que la vasija tiene que ser así de grande. ¿Y quién es la vasija? Toda la tierra. Un ser humano solo no podría soportar tanta bendición. Entonces, lo tiene que recibir la totalidad de los seres humanos. ¿Más preguntas? Hay veces, no es en la sinagoga, sino con presencia de un minyan, es decir, 10 hombres judíos mayor de edad, mayor de 13 años, que hay una comida festiva o algo, y después de la comida, antes de terminar, uno se levanta y dice el Kaddish, cuando hay 10 hombres. En ese caso no es dentro de la sinagoga, es en una comida. ¿Por qué? Bueno, la sinagoga es allí donde hay 10 hombres. Así que me da igual que se llame sinagoga o que se llame una sala de comida. Allí donde hay 10 hombres ya está la sinagoga. La única diferencia es que tienes que llevar los sefarim, el sefer Torah. Pero en cualquier casa montas una sinagoga. 10 hombres rezando ya es una sinagoga. Entonces estamos todos comiendo, hay 10. Pues ahí donde estamos comiendo y hay 10 y se hace el Kaddish, eso es una sinagoga. ¿Pero por qué con la comida? ¿Hay algo con la comida? Bueno, nosotros cuando comemos decimos la palabra Baruj. Baruj ata Hashem y cada uno su berajá, su bendición. Y hemos visto que cada vez que decimos Baruj, la palabra Baruj, eso lo hemos visto en los preliminares, es la llave de paso del manantial de todas las bendiciones del cielo. Como somos 10, 12, 15 o 20 diciendo Baruj Ata Hashem para una aceituna o para un trocito de pepino o para cualquier cosa que comamos, una fruta, pues habremos dicho Baruj yo qué sé cuántas veces. Si somos 30 o 40, habremos dicho pues cada uno 6 o 7 veces Baruj, o 4 veces Baruj, 4 veces, por lo menos.
Eso ocurre en Shabbat, por ejemplo. Pues si somos 30 por 4, son 120 veces Baruch, anda que no hemos abierto puertas del cielo. Y eso, en el momento que estamos comiendo, está escrito que tres que están comiendo tienen que estar hablando de secretos del cielo, de secretos de Torah. Entonces, esto hace bajar mucha bendición en el momento que estamos hablando de los secretos del cielo. Y eso aumenta lo que se llama Yagdil Torah. Hacemos una oración que se llama Rabbi Hananía y termina por la palabra Yagdil Torah, agrandar la Torah. En el momento que agrandamos la Torah por haber hablado de Torah y haber dicho tantas veces la palabra Baruj, las puertas del cielo se han abierto. Momento ideal para hacer un Kaddish, porque entonces el difunto se beneficia de todas las llaves de apertura del cielo Baruj que hemos hecho. Más. Pues muy bien, hacemos la pausa. Bueno, vamos a meditar el nombre de Mem Lamed He, es el nombre número 23 de los 72 nombres de Dios. Es el nombre que usa el Kohen Gadol en las bendiciones y es también la raíz de la palabra Milá, que es la raíz de la palabra circuncisión. Milá puede ser palabra, pero sobre todo de la circuncisión, es decir, de la alianza con Dios. Y es una alianza que tiene que ver con la pureza. Hasta que no llegamos a este nivel de pureza, no podemos ser su aliado. Pero Mem Lamed He nos da este tipo de pureza. Esto está en el Salmo del Rey David, Salmo 128, versículo 24. Este es el día que hizo Hashem, gozaremos y nos alegraremos en él. Esta es la parte poética. Ze ayom asa Adonai nagila venishmeja bo. Entonces, en la palabra ayom hay una mem final, la recuperamos. Nagila hay una lamed más grande, la recuperamos. Venishmeja acaba en he. Más grande, la recuperamos y aquí lo vemos en el cuadro. Salmo 118, versículo 24. 118, versículo 24. Entonces vemos. En la palabra ayom, la mem es más grande. En la palabra nagilá, la lamed es más grande. Y en la palabra Benishmeja, la he final es más grande. Mem Lamed He. Así que el rey David escondió ese nombre de Dios en este versículo poético. Y ahora lo vamos a meditar para hacer una gran purificación de nuestra alma. Y cuando lo pasemos al mundo, vamos a purificar el mundo también. Bien, pues los pies paralelos en el suelo. Respiramos tres veces profundamente. Manos palma boca arriba sobre las rodillas. Nos vemos dentro de una estrella de David de color oro. Enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro. Y convocamos las letras de color blanco. Llamamos la letra Mem, la iluminamos. Llamamos la letra Lamed, la iluminamos. Llamamos la letra He, la iluminamos. Vamos a pensar en la circuncisión. Circuncisión del corazón también. Es decir, vamos a hacer una alianza de nuestra alma que tiene sede en el corazón con Akadosh Baruj Hu.
Ahora juntamos las tres llamas en una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla y es atraída por la estrella David donde nosotros estamos hospedados. Entra por el pico superior esa estrella de David y baja hacia nosotros, penetra el cráneo, ilumina el cerebro, baja al corazón, ahí se magnetiza, ilumina el corazón, baja al hígado, allí toma peso para anclarse en el mundo, sube al corazón, sube al cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos esta luz, se forma como una nube encima de nosotros de luz y van cayendo copos de chispas de luz que imantan nuestra alma purificándola. Ahora nos ponemos en círculo y ponemos la tierra en el medio, el globo terráqueo con todos sus humanos ahí en el medio. Y vamos a proyectar desde nuestro corazón una luz violeta muy intensa que va a purificar el aura de la tierra. Proyectamos esta luz desde nuestro corazón hacia la tierra y se genera como una atmósfera de color violeta, impregnando a todos los seres humanos y purificándoles para hacer de ellos vasijas de bendición. Ahora baja Metatron, Sandalfón y Mashiach, podéis hablar libremente con ellos. Respiramos tres veces profundamente. Abrimos los ojos. Muy bien. Hoy somos numerosos. Vamos a ver lo que cada uno aporta al colectivo. A ver. A mí la luz violeta se transformó en luz blanca. Y el con quien he hablado, o que estaba muy presente, era Eliyahu HaNaví, por la Brit, que normalmente está siempre en las mitot, la Brit. Entonces, pues, nada, que lo he visto muy, muy, muy bien, nada más. Bien, Sharona. Yo sentí mucho el grupo y el trabajo del grupo en conjunto. Hacia la tierra. Uh-huh. Y a Sandalfón, Metatron, Mashiach, lo sentí como escudo. François. Yo vi la tierra y era muy curioso porque aparecía a lo lejos y había como un vendaval que pasaba por la tierra, pero llevando una cantidad de cosas diversas y objetos y plantas, etcétera. Entonces pasaba y después venían ángeles muy felices, como si hubieran limpiado todo, seguido de esto. Sí. Uh-huh. Isabel. Yo vi la tierra muy transparente con una luz violeta
y también vi a San Dalfón completamente transparente y dijo que la pureza era la transparencia y también estar vacío. No. Y la luz violeta que proyectamos sobre la tierra, empecé a ver tras la luz violeta un horizonte de luz, y esa luz violeta se transformó en el alba. Y ese alba empezaba a ser una elevación general de la tierra, como un nuevo amanecer. Y pregunté, ¿qué es eso? Ustedes han provocado el nuevo amanecer. Y esa es la respuesta. Yo fue al revés, vi una luz muy blanca que se transformaba en violeta. De hecho, fue muy gracioso porque justo fue el momento de unirse las llamas, que prácticamente las letras y la llama fue violeta. Y al volcarla sobre la tierra, vi como... Noté como que la tierra daba un suspiro de este, de cuando te sientas después de un día muy ajetreado en el sofá y un suspiro de estos profundos. De alivio. De alivio, exacto. Sí. Tengo el sentido muy bueno que estamos todos en el grupo haciendo Tikkun Olam, que es un mitzvah muy importante. Tikkun Olam es una reparación del mundo. Es lo que quiere decir Tikkun Olam. Eso tienes la sensación que estamos haciendo, ¿no? Sí. Reparando el mundo. Claro. Muy bien. Esther. Yo he visto cómo muchos corazones que estaban apagados de pronto se iluminaban, ¿no? Es como si naciese una llama dentro de ellos y se formase una gran alianza, ¿no? Con nosotros. Sharon. Yo he visto que todos los que hemos meditado este nombre, Mem Lamed He, nos transformábamos en Kohen, porque tiene el valor numérico de la palabra Kohen también, y entonces aportábamos bendición al mundo. Pues a mí me contaron un chiste. Así fue mi meditación, un chiste. ¿Por qué no dejan entrar un vagabundo que lleva un mes sin lavarse, sin peinarse, sin afeitarse a una recepción del Ritz, del Hotel Ritz, donde van todos muy, muy arreglados en smoking y de largo y muy aseados, y hay una boda y al vagabundo no lo dejan entrar? ¿Sabéis por qué? Porque huele mal. ¿Por qué los justos de la generación no bajaban a la tierra? Porque faltaba limpiarlos, asearlos y poner el mundo en smoking. Olía mal. Lo hemos limpiado. Hemos hecho una gran purificación. Entonces ahora los justos ya pueden bajar. Ya huele bien. Es el chiste que me han contado. Muy bien, pues dejamos la clase. Gracias, Álvaro.